errores muy comunes que comete la gente al hacer flexiones para trabajar pectorales. Primer error, baja, dale, ven, llevan el codo alineado hacia el hombro. Pueden bajar más, pero aún así el codo está alineado hacia el hombro y eso les va a destruir la articulación del hombro. Obviamente el manguito rotador también. Segundo error es cuando bajan, dejan el glúteo arriba, baja más el tronco, baja más y el glúteo deja para arriba el glúteo, manda para atrás, ahí. Ese es el segundo error que suelen cometer. Mayormente he visto esto con las chicas o con los chicos que recién comienzan, ¿no? Cuando bajan esto, baja un poquito más, tú haces tan bien, pero no bajas el glúteo. Ese es el segundo error, ahí, dale, ese es el segundo error. Bien, el tercer error es cuando bajan el glúteo nada más y se quedan con el tronco muy arriba. Ese sería el tercer error. Ahora vamos a hacer la técnica correcta para que aprendas a hacer muy bien. Estira la pierna, para los que hacen con las piernas estiradas, baja, ven, eso es, y subo, ya está. Ahora pon la rodilla al piso, más atrás, lleva la rodilla un poquito más atrás, bien, cuando baja, bajamos todo el cuerpo y bajo el glúteo también, ven, que el codo no está alineado hacia el hombro, ven, para que se vea una retracción de escápula, está direccionado como hacia el dorsal. Esa es la técnica correcta de las flexiones.